Sí, nosotros creemos que para este fin de semana va a ser imposible, digo, prácticamente imposible. Tendría que, no sé, mañana hacer una, digo, tener 80 árbitros anotados mañana para que podamos rever la situación y comenzar el domingo, el fin de semana. Pero para el otro fin de semana, seguro que va a empezar la actividad porque tenemos mucha expectativa de que los árbitros, cantidad de árbitros que han llamado, cantidad de árbitros que han manifestado su disconformidad con esta gremial, con la conducción de la gremial, han manifestado que están dispuestos a iniciar una etapa distinta, una etapa diferente, donde, bueno, en principio se van a contratar individualmente para terminar estos campeonatos. Y después sí, es más, durante el transcurso de estos campeonatos, si esos árbitros tienen la intención o tienen una agremiación, bueno, vamos a empezar a reunirnos con ellos para ir diagramando para adelante, ¿no? Porque se nos viene la sub-14, sub-15, digo, el fútbol femenino continúa, hay un torneo de integración que IAF no lo quería arbitrar, hay un torneo de integración con AUF, que en sub-17 y sub-15, bueno, digo, hay mucho trabajo por delante y, bueno, queremos tener las bases de cómo vamos a trabajar con esta gremial, digo, puede ser IAF, con otra conducción, porque es insostenible esta situación. En el comunicado de hoy, bueno, emitieron otros puntos también, Jorge, ¿no? El comunicado que hizo OFI, también del pasaje, también a integrantes de esta actual directiva de IAF, a un tribunal y demás por alguna actitud denunciada por clubes, ¿no? Sí, sí, hay alguna denuncia de clubes, alguna denuncia de algunos clubes reclamando y denunciando el cobro de inspecciones de cancha que no correspondían. Hay clubes muy, muy molestos con esta situación, hicieron la denuncia ante OFI, OFI tiene los canales normales, que va a ser el pasaje a lo que es los tribunales de OFI, para que ellos resuelvan cuál es el camino a tomar, si habrá una sanción, si habrá un pase a la justicia, digo, no sé, digo, los tribunales decidirán cuál es el camino a tomar. Con este caso de la denuncia de este equipo de Paysandú, y hay varias denuncias más. Hay varias denuncias más del mismo tenor, con comprobantes. Con comprobantes, porque hasta se extendían recibos, por supuesto, de los cobros que se hacían ilícitos. Que no correspondían, digamos. Que no correspondían, no están reglamentados. Digo, a ver, las canchas las inspecciona OFI. No las inspecciona nadie. OFI inspecciona la cancha y dice si la cancha está habilitada o no. Después el árbitro podrá encontrar alguna falencia y lo estampará en el formulario y OFI actuará en consecuencia, ¿no? Digo, pero nadie, ni los árbitros, ni AUDAF, ni AUDEF, ni AOFI, nadie puede inspeccionar una cancha, nadie está autorizado para inspeccionar una cancha. Bueno, indudablemente que IAF iba a inspeccionar las canchas, como lo han denunciado varios clubes, y les cobraban. Entonces, incluso a veces iban dos veces, porque después iban otra vez a ver si habían cumplido con las exigencias de IAF, cuando IAF no tiene potestades ni reglamentarias ni estatutarias para inspeccionar ninguna cancha. Bueno, Jorge, muchas gracias y bueno, expectantes, ¿no? A ver en estas próximas horas, sobre todo a ese llamado, a ver cómo es la reacción de los árbitros, ¿no? Para poder reiniciar la actividad. Sí, sí, creemos, tenemos mucha expectativa de que, en pocos días vamos a poder retomar otra vez la actividad deportiva, porque en definitiva creemos que este es el camino para poder tener un desarrollo en paz y con tranquilidad de todos los torneos que vienen para adelante, ¿no? No podemos seguir en esta incertidumbre si jugamos el domingo o no jugamos.